Hola, bienvenidos a un nuevo IMM Blog del Blog Hojas Mágicas. Este es el número 27 y último de este año, donde les voy a mostrar novedades que llegaron a mi estantería durante el mes de diciembre. Son varias, así que vamos a comenzar de inmediato. Ahí les recuerdo que al final viene un concurso, así que para que estén atentos. Y comenzamos con Editorial Océano. Tengo tres novedades. La primera de ellas es el cuarto libro de la serie Pequeñas Mentirosas. Se trata de Rumores, de Sarah Shepard. Ahí está la portada, que sigue la misma línea que los anteriores, que el primero fue Pequeñas Mentirosas, luego vino Secretos, Venganza, y ahora es el turno de Rumores. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis. Son libros que no son muy largos, son solamente 255 páginas, con una letra bastante normal. Ahí está. Es tapa blanda, sin solapas, ahí les voy a mostrar. Ahí está entonces, Rumores. El segundo libro es uno que de una serie que a mí personalmente me gusta muchísimo. Se trata de Renacida, que es el octavo libro de la serie La Casa de la Noche. Ahí está la portada, que es muy bonita, llena de brillos y detalles. Ahí. Este es de PC Cast y Christine Cast, que son madre e hija, respectivamente. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis. Son libros también que no son muy largos. Este tiene exactamente 270 páginas, con la letra también bastante normal. Estapa blanda con solapas. Por un lado aparece información de las autoras, y por la parte de atrás aparecen dos títulos de la editorial, que es Pecado Original y Hechizo de Fuego, que este ya está reseñado en el blog, así que para que busquen la reseña. Ahí está entonces, Renacida. El tercer libro es uno de los más esperados, yo creo, que de este año. Se trata de Una Vacante Imprevista, de J.K. Rowling, que es el primer libro de la autora para que esté para adultos, a diferencia de Harry Potter. Ahí está la parte de atrás. Me gustó la textura que tiene el libro, muy muy suave. Ahí cuando lo tengan en sus manos se van a dar cuenta. Ahí está la portada, es bastante gordito, son 601 páginas, con una letra también bastante normal. Así que espero leerlo pronto y contarles qué tal. Tengo muchas ganas de leerlo. Ahí está estaba hablando con solapas. Por una solapa aparece la autora y por la otra aparecen opiniones de prensa. Y además venía con un marcapáginas. Ahí está entonces, Una Vacante Imprevista, de J.K. Rowling. Ahora pasamos a Editorial Random House, donde tengo solamente un título, que es un spin-off de la saga Medianoche. Se trata de Baltasar, de Claudia Gray. Ahí está la portada, ahí está la parte de atrás donde aparece justamente la saga Medianoche, que es Medianoche, Adicción, Despedida y Renacer. Es un libro también bastante normal, son solamente 364 páginas. También es normal, estapa blanda con solapas. Por un lado aparece información de la novela y por el otro lado aparece información de otro libro, que es justamente Splay, que pertenece a la misma colección de Baltasar. Ahora pasamos a Planeta, donde tengo cuatro títulos. El primero de ellos es el quinto libro de la serie Night World, de L.J. Smith. Se trata de Luz Hechicera. Ahí está la portada, que sigue también la línea de los anteriores. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis. Son libros cortitos, que se pueden leer independientes, si no me equivoco. Son distintos personajes los que son los protagonistas, pero lo que encierra este mundo es justamente el Night World, que es el lugar donde viven muchas criaturas de la noche. Está hablando con solapas. Por un lado aparece información de la novela y en la parte de atrás aparecen los títulos que pertenecen a la autora, que son las Crónicas Vampíricas y justamente la saga Nightwolf, que está compuesta por Hijas de la Noche, Las Elegidas, Cazadora, Amanecer Negro y Luz Hechicera. El segundo libro de Planeta es una continuación también, tengo varias continuaciones. Este es La Ascensión, que corresponde al tercer título de la trilogía Tierra de Magia, de Amanda Hawking. Este es el desenlace de todo. Ahí está la portada, ahí está la parte de atrás. También no es un libro muy gordo. Este tiene exactamente 300 páginas, con la letra normal. Está blanda con solapas. Por un lado aparece información de la autora, muy poquita información, y por el otro lado aparece un extracto de la novela. El primer libro de esta trilogía se llama El Viaje, que ya está reseñado, así que también para que busquen la reseña. El segundo es La Caída, y este es el final, que se llama Ascensión. El otro libro de Planeta es un libro para niños, que se trata de Las Aventuras de la Mano Negra. Ahí está la portada, es un libro bastante cortito, una letra muy grande, ideal para los pequeños lectores. Ahí está, y está lleno también de ilustraciones. Ahí, creadas por el mismo autor, que es Hans Jürgen Press. Ahí está entonces, está la parte de atrás, que acá aparece justamente que es recomendado para mayores de 10 años. Es un libro de policías y detectives, así que yo creo que engancha desde el principio, gracias a que son la letra grande y además tiene muchas ilustraciones para los más pequeños. Y el cuarto libro de Planeta es un libro de fantasía épica de un autor chileno.
Se trata de El último rey. Este es de León de Montecristo. Esta corresponde al primer libro de una nueva serie que se llama Codex Draconis y que sigue la línea de autores muy consagrados como son C.S. Lewis o George R.R. Martin o también el gran autor del Señor de los Anillos, que es Tolkien. Este entonces, bueno, es un libro bastante gordito. Este tiene 600 páginas, si no me equivoco. Claro, 574 páginas, la letra es normal. Ahí está, tapa blanda con solapas. Por un lado aparece información del autor y por el otro lado aparecen otros títulos relacionados con la de fantasía épica de la editorial. Por ejemplo, El Hobbit, El Silmarillion. Ahí está entonces El último rey. Ahora pasamos a Alfaguara, donde tengo tres títulos. El primero de ellos es el segundo libro de la trilogía del mal amor de José Ignacio Valenzuela. Ahí está, una portada muy bonita. El primer libro era Hacia el fin del mundo. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis. Es tapa blanda sin solapas, pero tiene la particularidad que cada hoja es una obra de arte. Si se fijan, la letra es verde y abajo está lleno de hierbas, flores o hojas. Ahí, miren. Es un libro, una edición muy, muy, muy bonita, la de Mal Amor 2, La raíz del mal. Ahí está entonces. El segundo libro de Alfaguara es uno que esperaba hace muchísimo tiempo, que viene película muy pronto, así que espero leerlo antes. Se trata de Las aventuras, Las ventajas de ser invisible. Ahí está, este es de Steve Chomsky. Ahí está la portada, que aparecen los protagonistas de la película, y justamente ella es Emma Watson. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis, y este libro también tiene la particularidad de que está escrito en forma de carta. Cada capítulo, cada párrafo es una carta que el protagonista le envía al autor, o sea, perdón, al lector. Entonces, de esa forma lo hace súper personalizado el libro. Ahí. Este entonces, no son muchos, es cortito, tiene solamente 257 páginas. La letra también es bastante legible, así que, bueno, ya lo comencé. Ahí voy más o menos ahí. Ahí está entonces, Las ventajas de ser invisible. La película se estrena en enero. El otro libro de Alfaguara es también uno que esperaba hace tiempo. Se trata de The Host o La huésped, de Stephanie Meyer, que he leído muy, muy buenas críticas. Esta es la misma autora de Crepúsculo. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis, un libro bastante gordito. Este tiene 750 páginas, si no me equivoco. Claro, 757 páginas. La letra es normal, así que ojalá, espero leerlo antes de que estrene la película. Está volando con solapas, por un lado aparece la saga Crepúsculo y la información de la autora. Y acá aparece información de prensa que lo pone muy, muy, muy bien. Así que ahí está entonces La huésped. Y ahora pasamos a Ediciones B, donde tengo tres títulos también. El primero de ellos es La cita, de Luis Millar, que es un thriller psicológico. Ahí está la portada, ahí está la parte de atrás. Me llamó muchísimo la atención la sinopsis. Es un libro bastante normal. O sea, este tiene 411 páginas. La letra es bastante legible también. Está blanda con solapas. Por un lado aparece información de la autora y por el otro lado aparece otros títulos de la editorial. Ahí está entonces La cita. El segundo libro de Ediciones B es Tú y yo, una historia catastrófica, que le dio muy buenos comentarios también de esta historia. Este es de Jess Rottenberg. Esta es la portada, que es muy bonita. Esta es la parte de atrás con la sinopsis. También es un libro que tiene, este tiene 350 páginas, con la letra también bastante grande, así que espero leerlo pronto y contarles qué tal. Ahí está entonces Tú y yo, una historia catastrófica. Y el tercer libro de Ediciones B es uno que me llama muchísimo la atención también, que también lo comencé a leer. Se trata de Un final perfecto, de John Katzenbach, que es el mismo autor del Psicoanalista. Ahí está la portada, que es bastante interesante. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis. No es un libro tan gordo, son solamente 400... Bueno, igual son varias páginas, son 430 páginas, pero la letra es grande, así que también se debe leer muy, muy rápido. Ahí está, está volando con solapas. Por un lado aparece información del autor y por el otro lado aparece un pequeño extracto de la historia que se los voy a leer, que me llama muchísimo la atención. Dice así: no me conoces, pero yo a ti sí. Sois tres, he decidido llamaros Pelirroja 1, Pelirroja 2, Pelirroja 3. Sé que las tres estáis perdidas en el bosque y, al igual que la niña del cuento, habéis sido elegidas para morir. Este libro trata sobre un psicópata que elige a tres mujeres para asesinarlas, y las tres mujeres tienen la particularidad de que son las tres pelirrojas. Entonces,
Muy interesante ir viendo desde el punto de vista del psicópata, cómo prepara el plan para matar a las tres mujeres y cómo las tres mujeres reciben estas amenazas. Así que muy pronto ahí les contaré también cómo va el final perfecto. Y los últimos libros de novelas que tengo son los de Editorial Everest, en donde les voy a presentar Cállame con un beso, que este es el tercer libro de la trilogía que comenzó con Canciones para Paula de Blue Jeans o de Francisco de Paula. Ahí está la portada. Ahí está la parte de atrás. Este libro también es bastante gordito, tiene 614 páginas. La letra es normal, hoja blanca. Ahí está, y tiene la particularidad de esta historia de que se hizo famosa a través de internet. Tapa blanda con solapas, por un lado información de la novela y por el otro lado viene información de del autor. Ahí está entonces, Cállame con un beso. El otro libro de Everest también es una continuación, es el segundo libro de la serie Las Crónicas de Cronos. Ahí está la portada, se llama El Canto de la Sirena. Ahí está la parte de atrás con la sinopsis, tapa dura. Ahí, un nuevo libro también, este tiene exactamente 380 páginas, letra grande, espaciosa, y en cada inicio de capítulo viene con una ilustración. Ahí está entonces El Canto de la Sirena. Y el último libro, Editorial Everest, es una continuación también. Es El Pacto de las Cinco Montañas. Este pertenece a la serie La Horda del Diablo de Antonio Martín Morales. Este es el libro 3. Ahí está la portada, es tapa dura, la parte de atrás, tapa dura con sobrecubierta. Se la voy a sacar para que vean cómo es la portada, que sigue el estilo de los libros anteriores. Ahí está. Este también tiene varias páginas. Este tiene exactamente 551 páginas, 553 páginas. Letra grande, espaciosa también. Así que espero leerlo pronto. O sea, tengo que leer primero los dos anteriores. Ahí está entonces el Pacto de las Cinco Montañas. Ahora que se acabaron las novelas, les voy a mostrar tres libros que tengo, que uno es novela gráfica y dos libros para niños ilustrados. El primero de ellos es de Editorial Catalonia. Se trata del Origen y es una novela gráfica que mezcla ciencia ficción con historia de Chile y me pareció bastante interesante. Dice: El Origen, Infortunios y Maravillas de la Guerra de Arauco de Benavides y Elgueta. Ahí está la portada, ahí está la parte de atrás, es cortito, pero las ilustraciones son bastante interesantes, son muy bonitas y los voy a mostrar para que puedan ver algo. Hace poco publiqué un especial sobre este libro, que viene con book trailer y todo, así que para que lo busquen y lo vean. Ahí está entonces El Origen. El otro libro también es de Cataluña, se trata de un libro ilustrado para niños, un cuento ilustrado para niños, se llama Memorias de un perro famoso de Alicia Morel. Ahí está la parte de atrás. El libro muy cortito, pero las ilustraciones son muy bonitas. Ahí está. Voy a hacer una reseña pronto de este libro para contarles detalles de lo que se trata, ya que tiene que ver con objetos de un museo, así que ahí les contaré más adelante. Hasta entonces, Memorias de un perro famoso de Alicia Morel. Y el último libro, antes de pasar al concurso, es de la A a la Z Chile, este editorial Everest. Este es de Manuel Peña Muñoz y las ilustraciones son de Soledad Sebastián. Este libro me parece muy interesante, lo puse en la parte escrita del IMM, ya que desde la A a la Z nos va entregando algo relacionado con Chile, así como sobre la cultura chilena, por ejemplo, L de Loica, y hace como una especie de refrán o poema relacionado con la Loica. Dice, por ejemplo, H de humita, y también nos habla sobre esta típica comida chilena que es la humita. Así que bueno, también voy a hacer una reseña pronto para contarles detalles de este libro que me pareció un excelente regalo para los niños, para interiorizarlos con el tema de la cultura de nuestro país. Ahí. Y ahora viene el concurso, que es para Chile, y vamos a regalar un ejemplar del libro Mi viaje a la eternidad. Este es de Fran J. Valdés Cufferati. Este entonces, Mi viaje a la eternidad, ahí se lo mostraré después con más detalles. Entonces, el concurso comienza hoy y la forma de participar es como lo hemos hecho anteriormente. Después del comentario que hagan sobre las novedades que les presenté, deben escribir postdata, quiero participar en el concurso express y listo. Y antes de despedirme, quería bueno, agradecerles por las visitas que hemos tenido este año. Y también desearles a todos un muy feliz 2013. Espero que lo pasen bien en familia y que el 2013 sea lo mejor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Adiós.